maté. No se disguste, señor. Usted me enseñó. Soy el mayor Ramsey. Teniente Hanley. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Dónde perdió su regimiento? Descuide, teniente. No hay escondido ningún micrófono. ¿Qué tal, Hanley? ¿Frost? Qué pequeño es el mundo, ¿eh? Todos somos prisioneros, no se asuste. El capitán Todd. Encantado. Con mucho gusto. El teniente Cross. ¿Cómo está usted? Y el teniente Maples. Mucho gusto. Teniente. Y vale la pena presentárselo. Se va mañana. ¿Se va? ¿Escapa? Oiga, usted está llegando. Ni siquiera ha probado el café. Escuche, mayor. Tengo información importante si puedo salir de aquí. Claro. Todo el mundo tiene una razón para querer salir de aquí. Pero hay que esperar turno. Mientras tanto, tómese su café. Escúcheme, mayor. Cuando nos traían hacia acá chocamos con otro camión. Salía de una fábrica con una carga de baleros. Y era solo uno de un largo convoy. La fábrica debe estar en máxima producción. Pero tan bien escondida que nuestra fuerza aérea ni la ha tocado. Antes de que nos subieran de nuevo al camión, fijé tres puntos de referencia en mi mente. Si me muestran una aerofoto, podría decir dónde está. Entiendo. Destruir una fábrica de baleros sería muy bueno. Es como de tu talla, Maples. Su misión es importante. Tengo una brillante idea. ¿Por qué no va él en lugar mío? Convendría. Oigan, un momento. No olviden que estamos en una prisión así. Salir de aquí, escapar, eso es sencillo. Lo que viene después, la evasión, es lo que es difícil. Tendrá que cruzar Alemania y la Francia ocupada por ellos. Jason. And Vic Morrow. Guest star, Lloyd Bochner. Presentamos Evasión. No hay nadie. ¿Qué pasa, la pintura? No, la tinta ya está bien, son los botones. No me acuerdo cuántos tiene que llevar.
¿Y qué? Por eso escogimos Albania. Forma parte del eje. Pero si pocos alemanes han visto un uniforme albano, menos habrán contado los botones. No me preocupe el uniforme, sino qué voy a hacer con los idiomas que desconozco. Teniente, usa esta carta. Lo identifica como el teniente Vlora, un oficial albano que no habla ni alemán ni francés y que requiere ayuda de las autoridades. Está firmada por la Oficina Alemana de Relaciones, el Departamento de Guerra Alemán, el Departamento de Pasaportes y la Guardia Nazi. Estoy pensando también en la Fundación Pro Huérfanos. ¿Cómo se dice albano en alemán? Albanien. Pero solo use la carta. Debe tomar en cuenta esto. No solicite ayuda de civiles, ni siquiera franceses. Si los descubren, los matan. Carta de presentación. La misión que le ordenan. Firmas del ejército alemán. Tarjeta de identidad. Y pase como turista. Estupendo. ¿Quién los hizo, Michaels? Uno del tercer piso, que trabajó en el Banco de Inglaterra. Ah. Esto es lo que hay que hacer. Podemos entrar a un cuarto que ve justamente hacia el río. Caminará por la ribera hasta llegar a... pero creo que nadando será mejor. ¿Cree que podré hacerlo? Creo que sí. Solo un soldado monta guardia en ese lado. Lo sacaremos cuando esté dándole la espalda. ¿Pero y el uniforme no se arruinará con el agua? No lo llevará puesto. Irá dentro de agua impermeable. Ahora, como le decía, nade río abajo hasta llegar a un puente. Salga allí. Vaya luego hacia el norte hasta encontrar una estación de ferrocarril. Y tome un tren hacia Biden. W-E-I-D-E-N, Biden. ¿Entendido? Sí, ¿cuándo salgo? Esta tarde. A plena luz. En la noche no podemos subir a ese cuarto. ¿Qué dice usted? ¿Lo cree posible? No servirá de nada si no lo cree posible. Es posible.
Biden. Biden. When did the little spider come out? Dígame, mayor. Welcher Abteilung bist denn du? Von welcher Abteilung kommst du? Nicht Deutsch. Nicht Deutsch? Uniform. Was ist das für eine Uniform? Albanien. Albanien? Hi, Victor.
italienische Marine? Nein. Rumänische? Nein. Ich kenne die Uniform nicht. Komm, fahren wir ihn. Heil Hitler. Ja, wir haben uns gewundert, was es da in Uniform ist. In Uniform? Was ist das? Albanien. Albanien. Dankeschön. Albanien. Dankeschön. Er ist albanisch, aber seine Uniform ist nicht die richtige. Sehen Sie? Bleibt hier. Ich erledige das schon. Ihre Papiere. Soldat, komm sie her. Dieser Mann ist verhaftet. Nehmen Sie ihn mit. Jawohl, Major. Gut gemacht. Nazi es una amenaza. Lo peor es que son aficionados a los uniformes. Está bien hecho el que llevas. Parece de Helmstadt. Te adiestraron bastante bien y no te culpo por desconfiar de mí, pero no tenemos mucho tiempo, ¿entiendes? También yo intento salir del país. Solo el uniforme es alemán. El resto de mí viene de Piccadilly. Me llamo Thor. Halley, americano, le agradezco su... Ha sido un placer. ¿Nos vamos? ¿Irnos? ¿A dónde? No podemos regresar al tren. Pero sí a un auto. ¿Y dónde va a conseguirlo? No sé, tendremos que robarlo. Solo que primero quiero que pasemos a una buena salchichonería. Hiciera con salchichas en vez de balas, los alemanes dominarían al mundo. ¿No quieres otro poco? No, gracias. No me quiero indigestar. Bueno, si tú no quieres. A propósito, estamos llegando a un puesto de revisión. ¿Mostraremos los papeles? ¿Mm? Si se complica la cosa, tendremos que huir. Ihre Ausweise bitte. Ja,
uniforms. That's it. No one know? Y estamos a solo 12 millas de las líneas aliadas. ¿Cómo es que sabes tanto sobre escapatorias? Es una larga historia, pero muy interesante. Estuve en la RAF. Derribaron mi avión hace 2 años. Me hirieron. Los nazis querían atraparme, pero la resistencia me rescató. Tardé mucho en recuperarme. Cuando volví a mi tierra no pude olvidar a esa gente. Seguía viéndolos moverse en la oscuridad, arriesgando su vida por nosotros. Dándonos su comida cuando ellos tenían hambre. No podía apartarlos de mi mente. Así que solicité permiso para volver con ellos. Y aquí estoy. ¿Y qué haces en Alemania con ese uniforme de mayor? Suerte que fuera de mi talla, ¿eh? La Gestapo atrapó a mi contacto. Lo torturaron para descubrirle. Intentaba escaparme cuando me topé contigo. Seguro les preocupa más encontrarte a ti que a mí. Por supuesto. A propósito, si surgen problemas, no te guíes por tus sentimientos. Antes que nada, debes salvar tu vida. Ser sentimental es lo que lo pierde a uno a veces. ¿Por qué no conduces tú un momento? Llegar al próximo poblado. A propósito, hay un café allí. Bonito lugar. Perfecto para comer algo. ¿Qué? Es en lo único en que piensas. Tenemos que alimentarnos bien, amigo. Poner cara dura todo, ¿eh? Eso ayuda a la moral. La moral es la diferencia entre un prisionero y un hombre libre. Ese café lo frecuentan desde los mayores hasta el alto mando alemán. Es el último lugar donde buscarían a un par de fugitivos, ¿eh? Pues claro. Chaud au foie gras, une soupe à l'oignon, oui, poulet à la sauce d'ail, des petits pois avec des oignons doux, une salade et une bouteille de pinot blanc. Pinot blanc, c'est parfait. Pour mon ami l'Albanien, ce sera la même chose. Si no, los soldados, esta comida nos va a matar. Bonita muerte, ¿no crees? Thank you.
No es posible. ¿Qué? Un albanés de verdad. Haz como que recoges cualquier cosa. Et il est américain. Que puis-je faire? Váyanse. No podemos. Tenemos que escondernos hasta que oscurezca. La Gestapo tendrá mucho gusto en darles alojamiento. A ambos. An Englishman and an American. That is very interesting. Es obvio que no me buscaban a mí. Oh, disculpen, Kopke de la Gestapo. ¿De dónde se supone que es ese uniforme? ¿No es rumano? ¿Ni búlgaro? Oh, albanés, ¿eh? No tiene importancia. Pero usted, ese uniforme, ¿dónde lo consiguió? Es que se equivocaron en la sastrería. ¡Insolente! Mató a alguien de seguro. ¿Repo? Oui. Allô? Ne quittez pas. C'est pour toi, Henri. Caminen. Rápido. Ja. Ja, ja, ich hab sie hier. Ein Amerikaner und ein... Thank you.
me oye. ¡Salga de aquí! Grito si no se va. Voy a gritar. Si quisiera gritar, ya lo habría hecho. Lo que busca. Al hombre inglés. No sé nada respecto a él. ¿Qué fue lo que le pasó? Ya le dije que no sé. ¿Lo asesinaron? ¿Lo atraparon? Tiene que saberlo. Su amigo debió decírselo. Conoce todos los movimientos de la Gestapo. Tiene que irse ahora. O le diré a Kopke que estuvo aquí. Yo no pedí que me metieran en esto. Lo hizo cuando aceptó a Kopke. Acepté comida cuando no la había, eso es todo. Acepté donde vivir cuando no había donde hacerlo. Acepté sobrevivir. ¿Por qué no me dejan paz? Hay algo más que solo sobrevivir. No. Yo sigo con vida. No siento nada. Ni estoy del lado de nadie. ¿Entonces por qué no gritó? Temí que usted me matara. No tuvo miedo cuando me vio escapar. Ni tampoco previno a Kopke. ¿Dónde está Thor? ¿Qué le pasó? Entonces escapó. Estaba herido. ¿Estás segura? Claro. Lo vi correr, pero estaba herido. Y llegó hasta el almacén. Deben haber ido a registrar. ¿Todavía está ahí? No lo sé. Dos hombres de Kopke entraron a buscarlo, pero no lo encontraron. Tal vez siga ahí. Yo no lo vi salir. Bonsoir, mon amour. El américain et l'anglais.
avant demain matin. Une autre, s'il te plaît. Nuestras líneas. Correcto. Por el río, entonces. Anda. Sostente en mí. Olvida el guante. Continúa tú solo. Anda. Yo llegaré hasta el río y tú vendrás conmigo. Yo no lo creo. Ella no mintió después de todo. Idiota. Necesito un médico. No, no hace falta. No los llevaré a ninguna parte. No propalarán la historia de que mi propia mujer les ayudó a escapar. Todo terminará aquí.
quedo aquí. No me pasará nada. Ni sabrán nada. Ya lo dijo él. Todo concluye aquí. ¿Y qué le espera a usted? ¿Otro cóctel? Espero que no.